Yo, parceros, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este video. Les comento pues que, bueno, alegre porque hay patrocinador, ya tenemos un patrocinador. De hecho, tiempo atrás ya él nos había apoyado también con un temita ahí. Entonces esto, pues entonces me contacté con ellos y me dijeron, no, parcero, pase por acá, quítele el maletero a la moto. O sea, vamos a quitar este maletero. Ya está muy llevadito, ya se le ve las líneas de expresión. Entonces vamos a quitar este maletero, vamos a ver de qué se trata y ya les voy a contar quién es el nuevo patrocinador. Entonces, parce, qué bacano, hermano, de que podemos decir, ¡uy, hay patrocinador! Listo. Entonces vamos a quitar el maletero y ahorita les contaré. Ahí viene el tren, ahí viene el tren. Las 7:23, o sea, el tren de la sabana. Ahí pasó. Bueno, ya vamos llegando al lugar. Tarán, aquí es. Ahí nos vio el parcerito ya. De la fábrica Cojo. Ahí está la guerrera, véala como se ve rara sin el maleterito de atrás. Espérenme un segundito y ya le cuadro para ponerle la maletita. Listo, parcerito, de una. Les comento, parceros, que el maletero que tenía también es de la marca Cojo. Duró 4 años, hace 4 años me lo colocaron. También de patrocinio, duró 110 mil kilómetros ese maletero. Entonces me dijeron de que viniera. Bueno, aquí estamos. Contento porque pues van a poner a estrenar a la guerrera. Esta es una marca muy bacana, una excelente calidad. Bueno, ahí están escogiendo, vean la belleza, qué bacano. Ay, qué elegancia, vean. Maletero negrito. Wow. La guerrera, parcero, está muy bacano, hermano. Me agradeció acá con el parcero, hermano, que me lo instaló. Mira por dentro lo bonito. Ay, que quedó. No, muchas gracias, no, oficialmente, vea. Las llaves ya del, le colocamos el espaldar de la marca Cojo. Todo, hermano, muy muy agradecido. Este maletero está muy bacano y seguramente me va a dar muchos kilómetros más de rupicas. Vean esa maravilla. Bueno, parcero, estamos aquí con el protagonista de este detallazo y este cariño que le dieron a la guerrera. Hermano Diego, muchísimas gracias, parce. Cuéntenos este gran detallazo, hermano, que me va a ayudar a hacer las rutas de ahora en adelante muchísimo más fácil, parce. Bueno, claro que sí. Un saludo a todos los amigos del canal, a todos los amigos de Mochi que lo van a seguir en esta aventura, en sus viajes tan bacanos. Hoy acabamos de poner una nueva maleta, la maleta Street. Una nueva línea de maletas de Cojo. Anteriormente habíamos tenido con Mochis un prototipo, pero esta ya es una versión final,
mucho más estética, muy bacana, muy compacta, 100% en aluminio, muy liviana, y es una maleta ideal para todo tipo de motos, motos pequeñas, motos grandes, motos de calle, motos de aventura. Es una maleta muy muy versátil de 33 litros, que pues bueno, se va a volver el álbum de recuerdos para esta gran travesía que nos va a hacer Mochis. Sí, parcerito, les cuento pues entonces que nuevo maletero, 33 litros de capacidad, estéticamente está muy bacano. ¿De verdad de qué? Wow. Parceros, 33 litros de capacidad, vean estos acabados tan bacancitos. Viene con este orillito para que no le entre agua. Es una maleta en aluminio. Muy, muy bonita la parte estética. El anclaje me parece espectacular, el sistema de chapa. Y bueno, parceros, aquí vamos a seguir sumando kilómetros con esta nueva maleta. El maletero anterior que el parcero Diego me obsequió, me patrocinó, les cuento que me duró 4 años. En esos 4 años sumó 110 mil kilómetros de ruta. Eso me duró. Ese es de los top. El top case, 110 mil kilómetros. Fueron 4 países lo que anduvo conmigo, todos los terrenos habidos y por haber: pavimento, destapado, trocha, arena, barro. Bueno, por cada compra que ustedes hacen, llevamos pues como un granito de arena. Es un aporte a la conservación del oso de anteojos. Cojo significa pues un nombre ancestral, que es pues todo terreno, porque nuestros productos son básicamente todo terreno. El maletero está reforzado pues con buenos esquineros. Tienen varias capitas de pintura. En caso de caída, esto es lo primero que va a recibir el vuelo. Un detalle más para apoyar esta marca, que ayudan y aportan a la preservación del oso de anteojos. Y de verdad es que sí, esta marca de productos es muy resistente. Como les comentaba hace ratico, el maletero que tenía antes era de la marca Kohu, y en 4 años sumó 110 mil kilómetros, que pues fue bastante en todos los terrenos, y pues se cambió ya por desgaste y por uso excesivo, diría yo, porque pues aparte de viajar yo le echaba al mercado y le echaba todo. Y bueno, hora de iniciar una nueva etapa con esta belleza. Parcero Diego, hermano, muchísimas gracias de verdad, parce, con todo gusto, por creer en este proyecto, por confiar en este proyecto. La idea es seguir sumando kilómetros y ahorita viajando mucho más cómodos con este maletero. Son 33 litros de capacidad, creo que es el tamaño perfecto para llevar las cosas. Listo, los invitamos a que nos sigan en todos los canales de Mochis y en las redes de la empresa Cojumotos, y esta nueva línea que tiene sus redes propias, que es Street Case. Esa es la idea, parceros. Cojumotos Street Case es un maletero ideal para todas las condiciones. Si es para viajar, si es para mantener aquí en la ciudad, para lo que lo necesiten, acá tienen el maletero ideal para eso, hermano. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Chao, chao.